Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a checar el tutorial de Slap. Vamos a checar paso por paso cada uno de los golpes que vamos a ir metiendo. Esta cadencia tiene una introducción de snare. Y posteriormente entramos todos. Entramos en el bajo 13. Y después 12 y 13. Y el 6. ¿Va? Son 5, luego 2, y posteriormente entra el multitenor solo, 12 y 3 golpes. Es muy importante que se mantenga estos 3 golpes, porque muchos hacen esto. Entonces, el sonido, pues sí es el mismo, pero realmente necesitas hacerlo exactamente igual para que te pueda dar, pues, para lo demás que se va a tocar, ¿no? Porque tenemos que subir al 10. Entonces son 3 golpes. Luego la derecha. Hacemos un paradiddle. Subimos al 10. Y hacemos un doble en el 6. Y luego, después del 10, otro paradiddle. Viene el 12 con el 6. Y luego 8, 10, 13. Y otra vez otro paradiddle. Y luego. Doble. En el 6. Sencillo. Y bajas. Y vuelves a entrar. Vuelves a hacer lo mismo del inicio. Otra vez. Entonces, para recordar, es para que entremos de nuevo, ok. Y después de ello vienen redobles. Y aquí nos hacemos sencillos. 8, luego 4. 4 con la derecha y 4 con la izquierda. Y ahí metemos esto. Son sencillos igual. O sea, eso, bueno. Esta parte son triples, solo que vamos en diferentes vasos. Ahí es 10, 8, 12, 8, 10, 13, 2 veces de cada una y terminamos con 8, 10, 10, 13. Y aquí vienen redobles con sencillos. Es
un sencillo y dos redobles. Lo mismo lo hacemos con la mano izquierda. Y volvemos a entrar. Esto es exactamente lo mismo que toca el snare al inicio de la cadencia. Ahora, hay una parte en donde metes otra vez la izquierda. Contamos 6 golpes entre el 8 y el 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí metemos otros. Serían 3 redobles. En vez de 2, serían 3 en el 10. Para que te dé la izquierda otra vez. Y ahí mismo e iniciamos otra vez. Y terminamos con el 13. Posteriormente a ello, metemos el bajo 6. Y luego el 13. Pero vamos a meter los dedos para tapar el sonido. Posteriormente vamos a tomar el vaso 8 y luego el 12 y el 8 nuevamente. 4 golpes en el 8. 12 y 8. Otros 4 golpes en el 8. Y luego el 10 y el 12. Hacemos 3 veces entre las 2. Y vamos a iniciar la cuarta con 2 golpes. Y vamos con el 13. Luego el 10. 8. Y 13. Y luego 2 golpes en el 13. Otra vez, y lo iniciamos nuevamente. Esa sería la primera. Y la segunda terminaría aquí, con el 6. Y luego vamos con el vaso 10. Es un sencillo y 3 redobles. Y luego el 8, 10, 12 y 13. Luego el 8, perdón, el 10, el 8 y el 6. Aquí en estos dos son 5 golpes, solo que son 3 más rápidos y los últimos 2 son más lentos. Y ahí terminaríamos la cadencia. Bueno, en sí, eso sería todo. Esta versión la vi en un video de los Blue Devils, que es la cadencia original. Y observé que también al inicio de la cadencia están haciendo como unos rimshots en el vaso 6, perdón. Hagan de cuenta que inicia y ahí metemos un rimshot. Y va otro. Básicamente es cada vez que los de snare están tocando las baquetas. Es importante que se mantengan los sencillos y los redobles aparte, porque en estos van los sencillos y aquí van puro redoble, pero a veces hay chicos que lo hacen así. Entonces ahí ya estamos modificando pues parte de la cadencia, ¿no? Ya no se va a apreciar la calidad que debería de tener al momento de hacer los sencillos y los dobles, porque de hecho ese es el chiste, que se haga diferente en esa parte para que los acentos se puedan escuchar
un poquito más claros, en vez de estar escuchando puro redoble. Entonces, escuchar los más sencillos, más claros los acentos, y se va a escuchar muchísimo mejor. Recuerden que todo lo que se toque lento, cuando ustedes lo hagan lento, significa que ustedes lo van a poder hacer rápido, ¿sale? O sea, no importa que se van a tardar un poco, porque sí, esto va a llevar un poquito de tiempo para los que van iniciando. Los que ya llevan años, va a ser muy sencillo realmente. Inclusive ya lo saben hacer algunos. Pero para los que no, para los que llevan algunos meses, 2-3 meses, pues sí va a ser difícil. Entonces sí, tómenlo en cuenta para que sean los golpes sencillos. Son golpes sencillos y redobles, sencillos y redobles. Importa mucho también, después de esa parte, viene esto. Son ringshots y están alzando las baquetas, ¿sale? No nada más lo toquen abajo. Alcen las baquetas y hagan este movimiento. Esto. Si es así, pues denle like, suscríbanse y tenemos un poquito más de contenido en la otra, en las otras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Pueden buscarme en Instagram como Charlie Drum y tenemos más tutoriales en el canal. Hay varios como Cadencia Latina, Spider, Arma 4. Chéquenlos y si necesitan algo, pues igual me avisan. Ya me mandaron un mensaje que necesitan igual algo para iniciar, ¿no? Un video de cómo iniciar en el multitenor. Entonces igual eso se va a estar preparando. Espérenlo en unos días. Yo lo voy a estar checando a ver de qué manera planeamos eso, porque debemos de saber que para iniciar de cero, pues son muchas cosas las que debemos de tomar en cuenta. No nada más es el querer tocarse. Entonces lo vamos a estar subiendo en estos días. Cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Manden un mensaje por Instagram. Suban sus videos también o en sus historias. Suban sus videos de cómo van con su cadencia, con lo que necesitan. Y ya, ahí yo voy a estar checándolo y ya yo les haré un comentario o algo, alguna observación si ustedes lo requieren. Y bueno, pues de mi parte sería todo y les agradezco mucho.